José Miguel. Valentina, ¿aceptas a José Miguel Montesinos como tu legítimo esposo? Sí, acepto. José Miguel, ¿aceptas a Valentina Villalba como tu legítima esposa? José Miguel, no me hagas esto. José Miguel. No. No. Fue una pesadilla. Ay, José Miguel me ama. José Miguel me ama. Aquí tienes. Claro. Gracias. ¿A ti? Seguro que sí, muchas gracias. Ándele, hasta luego. Ya hablé a México y ya quedó la cita de la inmobiliaria. ¿Cuánto te debo? No, hombre, ¿cómo crees que te voy a cobrar? Pues si no son ni 5 pesos. Sí, pero ya van varias llamadas. Así que, ¿qué hacemos? O me cobras o no vuelvo a la tienda. Bueno, vamos haciendo algo. Mañana tú pagas las entradas al baile. ¿Va? Pero nada más las entradas, sino lo que gastemos los 4. ¿Los 4? ¿Qué, ya se te olvidó? Me prometiste que ibas a acompañar a la amiga de Valentina, Gabriela. La que vino de México. Ah, pues sí, es cierto. Oye, dices que está rete guapa y muy simpática, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando la conozcas, te va a simpatizar de inmediato. Ahí nos vemos. Luego a la construcción. ¡Está bueno! ¡Hasta luego! Gabriela, Gabriela. Bonito nombre. Ay, felicidades. Está precioso. ¿Verdad que sí? Ay, ahora dime, ¿qué te parecieron los papás de José Miguel? Ay, don Federico es un encanto. Y fíjate que a tu futura suegra me la imaginaba de peor carácter, como tú me habías dicho que no te podía ver ni en pintura. Es cierto. A mí también me sorprendió que se portara tan cálida conmigo. Ay, no, ¿y qué tal Iván? Su entrada dramática. Por favor, Valentina, déjame compartir este momento contigo, porque es tan importante para ti como para mí. Así que brindo por tu felicidad, hermanita. No, es una hipócrita. Se estaba muriendo de celos y de rabia. Ay, Gaby, no seas tan severa con ella. Hizo su mejor esfuerzo. Ay. Bueno, que para serte sincera, yo tampoco estoy muy convencida de que haya aceptado mi boda así de muy buena gana. ¿Ya ves? Ojalá y de veras se regrese a México después de mi matrimonio. Así yo estaría más tranquila. Y yo también. ¿Te acompaña a ti? ¿A mí? Se llama Horacio. ¿Y si está guapo? Yo qué te puedo decir, pero algún atractivo debe tener porque Iván anduvo con él. Ay, no, yo paso de porque estoy harta de salir con los enamorados de tu prima. Ay, pero eso ya terminó hace mucho. Y además solo vas a ser su acompañante a la fiesta. Bueno, está bien.
¿Está guapo? Sí. Entonces sí hago el sacrificio. ¿Por qué no me habías dicho nada sobre la enfermedad de tu papá? No sé. La verdad es que es porque me duele mucho pensar en eso. Yo mismo no he podido aceptar que pronto... lo voy a perder. ¿Tan mal está? Las personas no lo notan porque... pues él es positivo, le gusta disimular su malestar, pero... es que no se puede ni parar de la cama. Entonces debería estar hospitalizado en México. Pues sí, ya se lo he dicho, pero... ay, él se niega rotundamente porque... dice que él regresó a morir en su tierra. Ay, cielo. No sabes cuánto lo siento. Yo sé lo importante que es tu papá para ti. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas porque él no solo es mi padre, sino el mejor amigo que he tenido en la vida. De hecho, mi obsesión por levantar la hacienda es por él. No me gustaría que se muriera... estás viéndola en ruinas. Aunque cada vez está más lejana esa posibilidad. José Miguel, déjame ayudarte. Yo te puedo proporcionar el dinero que necesitas. No, Valentina, no. No, eso ya lo discutimos. Por favor, acéptalo. Hazlo por tu padre. Precisamente por mi padre es que no puedo aceptarlo. Su sentido de dignidad ha guiado mi vida. Por favor. Y no te preocupes tanto, no todo está perdido. Tenemos una casa en México que hemos decidido vender. Es bastante grande y está ubicada en una excelente zona. Así que con ese dinero voy a pagar las deudas y me va a quedar suficiente para poder invertir en la hacienda. Ojalá que se venda pronto. Estoy seguro que sí. Y por eso, pasado mañana muy temprano, voy a México. Voy para encargarme de todo este asunto. ¿Te vas? Sí. ¿Y cuánto tiempo piensas estar fuera? No, no te preocupes, pocos días. En realidad, voy a contratar solo los servicios de una compañía inmobiliaria para que se encargue de la venta, imagínate. No, pero ¿por qué no te esperas a que nos casemos y así yo podría acompañarte? Ay, bonita, ¿qué más quisiera yo? Pero la situación del dinero es desesperada. No, José Miguel, no te vayas. No te vayas. No, si no quisiera dejarte, bonita, pero... ¡ánimo! No me voy para siempre. Por favor. Ay, José Miguel. Bonita, bonita. No pongas esa cara triste, por favor. Y yo voy a extrañar todo de ti. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas. Valentina. Se va, nana. Se va. ¿Quién? José Miguel. Se va a México. ¿A vivir? No. No, solo por un par de días. ¿Y por eso estás a punto de azotarte contra las paredes? Ay, mi niña. Te verás que el amor te pegó duro. Ay,
Ay, es que tengo un presentimiento, como si algo malo fuera a pasar mientras él está lejos. Ay, esas son tonterías. ¿Por qué mejor no escoges el vestido que te vas a poner para la fiesta? Y el de mañana, ¡ay, para el baile! Y disfrutas al máximo las horas que pasarás divirtiéndote con tu novio. Ay, ay. Tienes razón, Ana. Bueno, y a ver, ¿dónde pusiste toda mi ropa que trajiste de México sin mi autorización? En tu recámara. De cuando eras una criaturita. Eres una tramposa. Ay, ay. Así que estás decidido a vender la casa. Sí, mamá. El lunes viajo a México para hacer el contrato con la inmobiliaria que se va a encargar de la venta. Mamá, y de una vez te lo pido, no quiero que todo esto se convierta en absurda discusión. José Miguel, entiende. Es el único patrimonio valioso que nos queda. Sí, mamá, pero los bienes se usan para remediar los males. Bueno, nada de lo que yo diga te hará recapacitar. No, no. Entiende que necesitamos dinero para pagar las deudas y poder levantar la hacienda. Yo no soy tonta, José Miguel. Comprendo perfectamente el problema, pero no acepto la solución. Bueno, pues entonces, a ver, mamá, ¿qué sugieres? Bueno, tal vez sea suficiente con hipotecar tu parte de la hacienda. No, no, mamá. Así en lugar de una deuda vamos a tener dos. Me estás echando en cara que hipotequé mi parte. Federico y tú jamás me lo van a perdonar. Ay, mamá, por favor, nadie te está culpando de nada. Pero como dijo mi padre, tenemos que resolver este problema como dé lugar. Espera. ¿Cuántos días piensas quedarte en México? No lo sé, mamá. 2, 3 a lo sumo. ¿Por qué? ¿Se te ofrece algo? No, nada, gracias. Simple curiosidad.